Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Salud. Hoy voy a preparar una empanada rellena de atún. Como la voy a hacer en la mambo, los ingredientes los he cortado a grosso modo. Voy a pasar a deciros lo que vamos a necesitar: masa de empanada, tomate frito, pimienta, aceite de oliva virgen extra. Le voy a poner también unos tomates picados de nuestro huerto que estaban maduritos y a mí no me importa encontrarme con trocitos porque tendría que ser tomate triturado, pero yo le voy a poner del huerto. Dos latas de atún, tres huevos, dos que los voy a cocer y los voy a poner duro y uno para pintar la masa luego. Pimiento rojo, pimiento verde, cebolla blanca y roja o solamente blanca. Yo como tenía de las dos, pues aprovecho para gastarla. Y ajos. Dos dientes de ajo laminado. En la descripción os pondré también los ingredientes escritos para que no se os olviden. El primer paso es poner las cuchillas en la mambo y ahora introducimos la cebolla, los ajos, los pimientos y ponemos la tapa y el vaso medidor y lo vamos a tener a velocidad 6 durante 8 segundos. Ahora le he puesto pimienta y sal. Le voy a poner el aceite, el tomate también, tomate picado de natural. Y le voy a poner también un poquito de tomate frito. Y ahora lo voy a tener 22 minutos. Le pongo la tapa y el vaso medidor y lo voy a tener 22 minutos. A velocidad 1, 110 grados y potencia calorífica 7. Voy a pasar a añadirle el huevo duro picado y las dos latas de atún escurrido. Lo voy a dejar que se enfríe y ya después relleno la masa. Voy a poner también el horno a precalentar. Ya le he puesto los dos huevos picados y le he puesto las dos latas de atún escurrido. Lo rectifiqué un poco de sal, ahora voy a esperar a que se enfríe para rellenar la masa. Al relleno templado tengo el huevo para pintar y voy a pasar a extendido la masa en el papel vegetal y la bandeja del horno, la voy a rellenar, ya luego le pongo la otra arriba. Ya le he puesto relleno, ahora voy a pasar a ponerle la tapa. Ya le he puesto la parte superior, la he pintado con huevo y con un tenedor le he hecho agujeritos. Ahora la voy a meter en el horno a 200 grados durante 20 o 30 minutos hasta que veamos nosotros que se pone dorada. Ya está la empanada de atún terminada, dejaremos que enfríe un poco. Es un plato que lo mismo se puede comer ahora calentito que después frío, también está buena. Bueno, pues nada, espero que os animéis a hacerla y nos vemos en el próximo vídeo.